¿Qué tal, amigos? Pues aquí tenemos una Ven, una Honda Odyssey 2007, que se nos quebró la barra de la transmisión y pues aquí les vamos a enseñar rapidito cómo se quita. Aquí miren, si miran aquí, esta pinche barra se quebró. ¿Lo ven? Y ya no camina ni para enfrente ni para atrás. Pues aquí lo que vamos a hacer para quitarla, vamos a quitar aquí, ya empezamos a quitar este tornillo del amortiguador. Vamos a soltar este de la manguera del caliper y voy a quitar el bracket del caliper con todo el caliper para que sea más fácil y nada más jalar este para Vete, enfrente y mijo. poderla sacar. Martín. Como les digo, aquí vamos a sacar Vete, estos no te dos, son espantes. dos tuercas 22. Por acá la estamos agarrando con una perica y pues este es un dado 12. La tuerca esta también ya la sacamos, que viene siendo una 36. Una tuerca 36 que la sacamos ya. Tenemos el dado 36. Como les digo, aquí le vamos a quitar estos dos tornillos y le vamos a quitar estos que se me hace que son 17. Ok, pues aquí ya sacamos estos dos, son 19. Estos son 3 cuartos. Aquí los saqué yo con el impacto para más rápido. Primero tenemos el segundo que cayó. Vamos a quitar ahora sí, acabar de quitar este. Aquí es un dado 12 y lo quitamos. Y pues aquí son simplemente, voy a tratar de regresar el caliper poquito para empezarle. Traigo un desarmador. Okay, aquí les digo, aquí voy a regresar el caliper poquito. Más le meto el desarmador aquí adentro para regresar el pistón. Y este lo voy a dejar aquí colgando para sacarlo. Ok, vamos a quitar el otro. A 22. Ahí cayó ya y simplemente aquí nada más voy a pegar aquí a la barra poquito para adentro para sacarla. Vieron ahí queda, aquí voy a sacar. Voy a soltar este cable del ABS para que no se restire tanto. Y allí quedó. Está la barra toda quebrada, ahorita se lo vamos a enseñar. Déjame traer un papelillo abajo. Ok, pues aquí tenemos que quitar esta laminita. Este cubre polvo que está aquí. Como ven, aquí está este que está aquí. Tenemos este tornillo que viene siendo un 12. Tenemos este otro que ya lo estoy quitando de acá, que va aquí. Y otro que va por el área acá arriba. Por arriba. No la alcanzo a ver por aquí, pero acá arriba lleva otro 12.
Ok, pues aquí lo voy a quitar y ahorita les sigo mostrando. Ok, amigos, pues aquí le sacamos los tres tornillos que le estábamos diciendo y tuvimos que sacar también, son tres tornillos más, 14 que se tienen que sacar para sacar este bracket. Entonces sí, ahorita le vamos a sacar la barra de aquí, va a salir para afuera, con el vamos a pegar con un martillo para que salga. Una vez que quitan los tres tornillos de esto, la laminita que tiene aquí el cobertor, que viene siendo esta laminita va así, aquí la ven, los tres tornillos, esta no la van a poder sacar para afuera. Lo que van a hacer es tenerla que empujar para adentro, para acá, para este lado de afuera de donde está la llanta, para poder sacar el tornillo de aquí, 14. Una vez que sacaron ese tornillo, la van a empujar para adentro, que va a quedar más o menos por aquí, para sacarlo. Este lo tienen que sacar con una llave, este y el otro lo pueden sacar con un dado y una extensioncita, un dado largo, si no tienen la extensioncita, o un dado de estos cortito con una extensión, o este dado largo. Pero pues aquí está. Ok, pues que aquí, como le decíamos, con el martillo, a ver, cuidado, dale gas, sienta. Ahí salió. Y pues aquí está la flecha, la que vamos a cambiar. Esta es la que se quebró de aquí, como mira, quebrada de allí. Pues ahora sí vamos a traer la nueva y ahorita les enseñamos para ponerla para atrás. Ok, pues aquí tenemos la nueva barra, ya nomás se la metimos allí. Y pues ahora sí, lo que vamos a hacer es meterla aquí para adentro. Y amigos, pues aquí ya le pusimos otra vez los tornillos, los dos 22, este de aquí, le pusimos el bracket para atrás, le apretamos su tuerca y pues así quedó. Así se cambia la barra de la transmisión del lado del pasajero, una 2007 Honda Odyssey. Pues aquí les dejamos este videito, espero les guste y nos vemos al próximo videito.